Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, gente. No me veo, no me veo. Creo que está un poquito oscuro. Pero pues aquí vamos a empezar con un video más. Espero estén disfrutando este inicio de año. Y pues aquí en la chamba, ¿no? De nuevo. Estoy junto a un río que está aquí junto a mí. Es un río artificial, claro, es de la empresa. Es de la empresa donde estoy cuidando aquí el tema de la seguridad industrial, donde estoy aplicando las labores. Y pues nada, no tenía mucho que hacer, no hay muchos trabajadores. Entonces me voy a dar una vuelta para que ustedes puedan apreciar la maravilla de parque industrial que hay por aquí. Y pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas. Espero que este año seamos emprendedores, seamos trabajadores y seamos estudiantes. Pues todo a la vez, ¿no? Porque creo que es lo maravilloso de esta vida. Y aquí ya me encontré el solecito. Qué bueno porque hace frío. Como ven, tengo algunas chamarras. Tengo el chaleco, una chamarra y una sudadera. Y aparte mis camisas normales, ¿no? Me encanta caminar por aquí porque está todo tranquilo. Ojalá sean unas tomas bonitas. Más tarde voy a subir este video. Y pues aquí les voy a mostrar un galón de 5.000 litros, 50.000 litros, perdón. Es el que alimenta esta planta. Y pues más para atrás hay unas máquinas con las que construyen el pavimento. Hay un cuarto de bombas. Ahora va a ser un recorrido exclusivo para ustedes. Si ven esta manguera roja, es el sistema contra incendios que está aquí instalado. Y pues ahí atrás es la sala de máquinas. Tengo que cuidar todos esos detalles porque me lo exigen. Me exigen que estas puertas estén cerradas, que esta zona esté limpia, que esté libre de obstáculos y que la zona de construcción, que en este caso es esta, donde se ve esa terracería, ese cuadro de terracería, pues esté bien reglamentado, ¿no? Antes era un hoyo de 1 metro. Se arregló, lo taparon y antes de eso tenía puestas estas varillas. Llevaba una cinta de seguridad para que la gente no se cayera en ellos. Y pues todo eso se tiene que hacer en el momento, ¿no? Yo estoy ahí desde que excavan, desde que delimitan y desde que lo van a tapar. Aquí estoy pasando junto a las máquinas que hicieron toda la chamba, junto a las aplanadoras, junto a las retroexcavadoras. Por ahí hay una. Perdonen si se mueve poquito el video, pero no tengo tripié, perdón, triple A. Ahí disculpen. Y pues ya vieron que es una nave bastante grande. Ayer les dije que era de 500 metros cuadrados, pero no, es de 10. Es de 10.000 metros cuadrados, señores. Bueno, pues hoy no hay mucho que decir, no se me ocurre nada en realidad. Por eso les estoy dando este recorrido. Este recorrido por la nave, porque hoy tengo ganas de expresar esto, ¿no? En realidad no se me ocurre nada de conciencia para decir ahora, más que pues que eso, que no se limiten. Yo sé que ahorita está muy en crítica eso del sistema,
Pero si trabajamos en varias cosas que ayuden a liberarnos de este o a que sea mejor, porque el sistema no va a desaparecer. Lo único que podemos hacer es que este mismo sea mejor, que evolucione, ¿no? No nos podemos ir al cerro y escondernos y decir, ah, soy hippie y ya voy a hacer un lugar mejor del mundo, ¿no? Las ciudades siempre van a existir, ¿no? No se pueden derrocar. Es un sistema muy bien hecho que se autocompone a sí mismo. Entonces, lo que podemos hacer es mejorar el mismo, ¿no? Y hacer que evolucione más rápido. Porque pues si estamos contracorriente no vamos a lograr mucho. La verdad es que es difícil andar contracorriente. Ya lo intenté. Y no es la solución. La solución es ir con la corriente y hacer las acciones que son buenas. Y pues solo eso se me ocurre decir ahorita. Algo de conciencia, algo que nos ayude, que nos alimente y pues mostrarles más que nada mi chamba, ¿no? Para que vean la cantidad de labores que se hacen aquí o que se hacían, porque ya no hay muchas. Y pues también porque ayer estuvo muy corto el video y aparte lo grabé verticalmente y se perdió mucha imagen. Ya voy a empezar a corregir esas cosas y pues a darle, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Sean emprendedores, chicos, y ahí los veo.